En el Sinvestav, en el Departamento de Farmacología, además de ser SNI nivel 3, cuenta con 186 publicaciones, 26 doctorados dirigidos, 52 maestrías dirigidos. Al menos una de los doctorados es la doctora Mara. Ah, muy bien. Ok, bienvenido, doctor. Y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Antes que nada, quisiera agradecer la invitación de estar aquí en nuestra máxima casa de estudios. Y aquí, por supuesto, que me voy a poder quejar, siendo yo chiva, del arbitraje maldito, fariseo, etcétera, que hubo el domingo. Y espero que en el próximo partido los Pumas coman guajolote sin mole. Bueno, una vez cumplido el deber espiritual, pues vamos a hablar de este tema de los medicamentos biológicos, generalidades y uso pediátrico, que en realidad de uso pediátrico hay poquísimo. Yo puedo decirles que es zona de desastre y al mismo tiempo es una super área de oportunidad para un país como el nuestro e instituciones como las nuestras. Entonces, bueno, pues lo primero que tenemos que entrar aquí es pues ver los distintos agentes terapéuticos de acuerdo a sus pesos moleculares. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener los medicamentos convencionales, con los fármacos convencionales, los que aprendemos normalmente en la escuela, con nombres bonitos y con pesos moleculares de menos de un kilodalton. Algunos ejemplos, la aspirina, adrenalina, ciparoxetina, ranitidina, todos con nombres bonitos, ¿verdad? La ranitidina. Suena así como una hada, ¿no? Así una princesa. En cambio, pues luego tenemos los productos bioterapéuticos grandotes, con pesos moleculares mucho mayores. La insulina es la más pequeña, con 5.8 kilodaltons. Después ya filgrastim, interferón, somatropina, eritropoyetina. Y cosas con nombres raros y feos, como rituximab, trastuzumab, por Dios, bueno, infliximab, etanercept. De hecho, yo les puedo decir, como maestro de farmacología, estos raramente se ven. Pero cuando se ven, uno tiene que estar ensayando durante media hora antes de la clase cómo se llaman, porque de repente llegar y a la primera que le salga uno, adalimumab, pues se necesita ensayar. Son nombres bastante complicados y feos. Estos son producidos por biotecnología. Ahorita vamos a ver qué es, pero son complejos. A tal grado que la Ley General de Salud e inclusive también la Organización Mundial de la Salud distingue estos dos grupos de agentes terapéuticos. Se ha utilizado mucho el nombre biológico por tradición, pero actualmente ya no lo estamos utilizando. Preferimos biofarmacéutico. ¿Por qué? Porque biológico tenemos la terapia génica, tenemos las vacunas y tenemos muchas otras modalidades. Estos son biofarmacéuticos, es decir, medicamentos producidos por biotecnología. Cuando caduca la patente de uno de estos, lo que aparece es un genérico. Legalmente, genérico se define como un no innovador que tiene exactamente el mismo principio activo que el innovador, y lo podemos demostrar. Mientras que para estas moléculas tan grandes, lo que va a suceder es que una vez que caduca la patente del innovador, lo que aparece no puede ser un genérico, porque nunca va a ser igual si cambiamos el proceso de manufactura. Lo que aparece es un biosimilar, como se llama en el resto del mundo, o un biocomparable, como se llama en México. En México no le quisimos poner el nombre biosimilar por la connotación peyorativa que tiene el nombre similar en medicamentos por las farmacias similares. Entonces, México es el único país del mundo donde le llamamos biocomparable, pero pues es algo que tenemos que considerar. Entonces, pues ni modo, voy a tener que decepcionar a las damas aquí presentes, pero contrariamente a lo que les dijo el marido, el novio o el orangután, ese que fue lo único que pudieron pescar, el tamaño sí importa, por supuesto en medicamentos, ¿sí? Y no solamente el tamaño, ¿sí? Es también la complejidad. En sí podemos decir que no es lo mismo una moleculita que una moleculota, y no me estoy refiriendo a las internas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con las moleculotas? Aquí tenemos la eritropoyetina y las moleculitas, el diclofenac. No solamente es el tamaño, sino todas las conformaciones que una molécula de este tipo puede tener. Ven ustedes aquí en el caso del diclofenac,
pues conocemos perfectamente todo, todos los átomos, todas las conformaciones, todos los campos magnéticos, eléctricos, etcétera. Sabemos cómo se pueden mover, cómo pueden rotar estos átomos que están aquí, por eso conocemos todas las conformaciones. Esta es la eritropoyetina y más que una molécula parece un plato, una sopa de fideos, ¿sí? Imagínense todas las conformaciones posibles de los pequeños movimientos que puede tener cada uno de estos ángulos. Es enorme. Por eso son medicamentos sumamente complejos que no los podemos fabricar en el laboratorio. Los tenemos que fabricar por biotecnología. Entonces, pues, ¿qué es biotecnología? Pues biotecnología es la producción de algo, lo que ustedes quieran, con células vivas. Es una definición muy coloquial, muy sencilla. Es una técnica muy antigua. De hecho, la cerveza que ya está descrita desde la épica de Gilgamesh, el primer libro de Mesopotamia de 1800 a.C., ya se describe la cerveza. La cerveza es producida por biotecnología. Es agua con cebada ahí que se hace el maltaje, se logra que la cebada germine para romper los almidones en azúcares, y a esto se le coloca levadura de cerveza. Y así se produce la cerveza. Es biotecnología. La levadura de cerveza, Saccharomyces cerevisiae, es el nombre científico, lo que hace es romper los azúcares de la malta para producir alcohol y otros compuestos que nos van a dar la cerveza. También tenemos el vino, es algo también muy parecido, y el vino es antiquísimo. El vino tinto, saben que en la última cena, pues, se brindó con vino tinto. Y es muy parecido, es levadura con mosto de uva. La levadura transforma los azúcares de la uva en alcohol y otros componentes. El yogurt, no sé si alguno de ustedes hizo yogurt o en su casa hacían yogurt con los famosos bacilos búlgaros, ¿sí? Entonces tenía la leche, se colocaban los bacilitos búlgaros que parecían como trocitos de migajón, después se filtraba eso, bueno, se dejaba un día, se filtraba con una manta de cielo donde se recuperaban los búlgaros, y la leche ya había sido transformada en yogurt. Entonces la biotecnología es antiquísima. Las compostas también. Ustedes pueden poner, por ejemplo, los tallos de las milpas, del maíz, se mete en un agujero, se le agrega excremento de animales, se cubre el agujero y de esta manera se logran compostas por biotecnología gracias a bacterias que están ahí y también producción de metano que se puede utilizar como energía. Ahora, esta es la biotecnología, digamos, milenaria. Recientemente apareció una biotecnología nueva que le llamamos biotecnología recombinante. Entonces, esta sirve para eliminar contaminantes. Ya tenemos incluso bacterias que son capaces de eliminar el plástico. Para hacer insecticidas también, desgraciadamente, para hacer armas. Por ejemplo, el Botox, que es un medicamento, también es la toxina botulínica y puede ser utilizada en bombas para producir una gran mortandad. De hecho, está prohibido. Y, por supuesto, los medicamentos. Entonces, los medicamentos se van a producir por biotecnología recombinante. ¿Qué quiere decir recombinante? Porque muchas veces utilizamos las palabras y no sabemos exactamente qué es. Recombinante quiere decir combinar genes de dos procedencias diferentes. Pueden ser dos especies diferentes, que es lo que generalmente se hace en la manufactura de medicamentos, pero también puede ser de dos individuos diferentes. Entonces, ¿cómo surge la biotecnología? Bueno, el primer medicamento biotecnológico que surge es la insulina. Los estudiantes que están aquí son muy jóvenes, ya no se acuerdan de esto, pero pues los que hemos acumulado una cantidad suficiente de juventud como un servidor, pues si adorábamos o si queríamos mucho a los diabéticos, te teníamos que entrar con mucha fe al chicharrón, a las carnitas, al jamón y al salami. ¿Por qué? Porque la insulina venía de los páncreas de los cerdos que eran conducidos al matadero. Entonces, pues sí, venía de los cerditos. ¿Por qué? Porque se dice que el cerdo es el animal que más se parece al hombre y la mayoría de las mujeres están de acuerdo. Entonces, teníamos nosotros que consumir muchos cerditos para poder producir suficiente insulina. Había dos problemas fuertes. A pesar de que la insulina porcina se parezca a la humana, no es exactamente igual, y había reacciones alérgicas con cierta frecuencia. Pero el segundo problema era todavía peor. La cría de cerdos no se llevaba a cabo para producir insulina, sino para producir comida. Entonces, había desabasto con mucha frecuencia, con gran problema para los pacientes que necesitaban este tipo de terapia. A partir de que empezamos a manejar la biotecnología recombinante, que lográbamos combinar ya genes de la insulina humana con otro tipo de células para la producción,
Entonces sí, ya hubo un abasto suficiente de insulina para todos y de esta manera se logró prácticamente controlar, por lo menos desde el punto de vista abasto, la cuestión de la insulina y su tratamiento en la diabetes. Ahora, la biotecnología también es muy importante porque explica por qué el Barcelona es el mejor equipo del mundo. Me van a decir, uy, pues ¿de cuál se bebió este señor antes de venir para acá? Bueno, Messi, que ustedes lo conocen muy bien, el gran jugador del Barcelona, tenía un problema de enanismo, le hacía falta hormona del crecimiento. Los argentinos fueron bastante bobos, la verdad, no se dieron cuenta de que era un jugadorazo. Bueno, sí se dieron, pero no le quisieron pagar el tratamiento. Pues sí, ¿cómo no? Pero le pusieron en Barcelona. Ajá. No, no creció tanto. Pero bueno, aquí lo tenemos y como ven, es hasta polémico todo esto. Entonces, muchas gracias por la aclaración. De todas maneras, aquí le vamos a las Chivas porque son puros mexicanos. Ahora, de esta manera, ¿qué es lo que sucedió? En la escuela nos enseñaban que todos los mediadores químicos eran moléculas chiquitas, adrenalina, histamina, serotonina, etcétera, y que entonces los medicamentos o eran agonistas o eran antagonistas de este tipo de mediadores químicos. ¿Qué sucedió después? Bueno, con la insulina, pues nos dimos cuenta que había proteínas que eran mediadores químicos. No les hacíamos mucho caso hasta que, bueno, de plano ya adquirieron gran importancia. Gran importancia sobre todo en la cuestión de la conversión de las células de la médula ósea hacia otro tipo celulares. Esta también es una diapositiva sumamente sencilla, simplemente para ver cómo están las células tallo o células madre, como también les llaman algunos, en la médula ósea. Dependiendo del estímulo que llegue, estas células se pueden convertir en eritrocitos, en neutrófilos o en plaquetas. Si lo que llega es eritropoyetina producida por el riñón, bueno, de aquí nos vamos a ir hacia la serie roja. Si lo que llega es factor estimulante de colonias de los granulocitos o filgrastim, nos vamos a ir hacia neutrófilos. Si lo que llega es trombopoyetina, nos vamos a ir hacia megacariocito y posteriormente plaquetas. Entonces, una vez que conocimos esto, bueno, si nosotros tenemos un paciente anémico, le podemos dar eritropoyetina. Si tenemos un paciente que está siendo tratado con quimioterapia y que tiene neutropenia, bueno, le podemos dar entonces factor estimulante de colonias. Y si tenemos un paciente que está en plaquetopenia, le podemos dar algún análogo de la trombopoyetina. Todas estas son proteínas y cada vez salen más proteínas, más y más proteínas que transmiten información. Entonces la biotecnología pues adquiere cada vez más importancia. ¿Cómo se va a producir la eritropoyetina? Una molécula grande y compleja. Es una glicoproteína, es decir, tiene aminoácidos, pero también tiene azúcares. Un peso molecular grande de 30.400 daltons. Entonces, no lo podemos hacer en laboratorio. Necesitamos recurrir a la biotecnología recombinante. ¿En qué consiste esta? Bueno, consiste en lo siguiente. Lo primero es, sabemos que todas las proteínas de un ser vivo, en este caso el ser humano, se deben a la interpretación de la información que está en los genes. Entonces, vamos a encontrar el gene de la eritropoyetina que se encuentra en el cromosoma 7. Aquí lo tenemos y actualmente ya tenemos todo el mapa de los genes que están presentes en este cromosoma 7. Vamos a localizar dónde está el gene de la eritropoyetina y esto lo vamos a cortar. Se recordarán ustedes de sus cursos allí en bioquímica, ¿sí? En segundo semestre o en segundo año, según el programa, así que llegaban y empezaban a tenerle pánico a Leninger y todo esto. Y bueno, ahí les enseñaron que el DNA estaba formado de nucleótidos y que había unas enzimas, las enzimas de restricción, que pueden cortar dependiendo cuáles sean los nucleótidos que están unidos. Si nosotros sabemos usar estas enzimas, vamos a poder obtener el gene de la eritropoyetina humana. Este gene entonces va a ser introducido en un vector. ¿Qué quiere decir un vector? Es algo que puede llevar los genes de una fuente hacia una célula.
pueden transfectar esa célula. Normalmente utilizamos virus o utilizamos plásmidos. En este caso, la técnica original descrita para la eritropoyetina es con un plásmido donde vamos a introducir nuestro gene de la eritropoyetina. Ya que lo tenemos, le vamos a poner también un gene reportero. ¿Por qué un gene reportero? Para que podamos seguir realmente la transfección. Y vamos entonces a infectar células, en este caso son células de hámster, particularmente la línea BHK21, que es ovario de hámster chino. ¿Y por qué? ¿Por qué esta línea celular? Bueno, porque ya vimos que la eritropoyetina es una glicoproteína y necesita entonces una célula que tenga el aparato enzimático para poder glicosilar, para poder unir los azúcares a los aminoácidos en las zonas donde se requiere. Entonces, aquí podemos ver ya nuestras células transfectadas, que están, aquí podemos ver cómo se florece en amarillo, podemos ver la fluorescencia del gene reportero y podemos ver cómo se está alcanzando el objetivo, que es el núcleo. Si todo funciona bien, entonces vamos a tener ya que cada una de nuestras células es una fábrica de eritropoyetina. Y esto es muy eficiente porque ¿cómo se reproducen las células? Se reproducen de una manera muy poco divertida, pero sí muy eficiente, que es la bipartición. Si ustedes tienen una célula que ¡pac!, se vuelven dos, ¡pac!, cuatro, ¡pac!, ocho, ¡pac!, 16, ¡pac!, 32, ¡pac!, 64, y así, de manera exponencial, de tal forma que en un tiempo corto ya tenemos gran cantidad de eritropoyetina, ya tenemos una producción industrial. Ahora, esto es bastante más complicado porque una vez que tenemos suficientes, detenemos el proceso y lisamos las células. Entonces, el proceso de purificación de la eritropoyetina tiene que ser sumamente estricto. ¿Alguno de ustedes permitiría que le inyectaran un pedazo de célula de ovario de hámster chino por la vena? Por supuesto que no. Entonces, el proceso de purificación tiene que ser muy extenso porque así como viene nuestra eritropoyetina humana, vienen todas las proteínas del hámster y también vienen algunas proteínas del vector. Entonces, la purificación y la formulación son sumamente importantes para este tipo de medicamentos. Ahora, la biotecnología no ha parado solamente en estos mediadores químicos proteicos. Una gran revolución han sido los anticuerpos monoclonales. Todo mundo hemos escuchado hablar de los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales y los receptores solubilizados representan realmente una esperanza para cantidad de enfermedades. Tenemos ya varios ejemplos que han funcionado bastante bien. ¿En qué se basa esto? Bueno, se basa en nuestro conocimiento de la acción de los anticuerpos como mecanismos de defensa. Si una célula extranjera o bien un virus extranjero invade nuestro organismo, se produce un anticuerpo por parte de los linfocitos. Esto es bien conocido. Entonces, el anticuerpo va a reconocer una molécula aquí que le vamos a llamar antígeno y muy particularmente una zona de este antígeno que le llamamos epitope. Entonces, el anticuerpo reconoce aquí esta parte de la célula o del virus infectante, se une y empieza a desencadenar toda una serie de procesos hasta que se destruye esta célula. Entonces, nosotros podemos utilizar los anticuerpos o para inmovilizar aquí e inactivar proteínas o para destruir células, si sabemos cómo hacerlo. En el caso, por ejemplo, del linfoma. Entonces, tenemos aquí un linfoma que está expresando una proteína que se llama CD20, que es el blanco molecular. Entonces, esta es aquí una fotografía de imagen del paciente, donde se ve aquí el tumor, aquí ya vemos la histología, y de aquí se nos describe que estamos teniendo una proliferación de linfocitos que están expresando aquí esta proteína CD20. Entonces, si damos un anticuerpo monoclonal que va a unirse específicamente con esa proteína CD20, logramos lo que se le llama una terapia blanco, es decir, un agente que va dirigido hacia las células que queremos destruir sin afectar a otro tipo de células. Entonces, esto abre grandes posibilidades. Actualmente, ciertos tipos de linfoma, como el linfoma no Hodgkin, ya los podemos curar
gracias a este tipo de técnica. No solamente es control, sino que se puede llegar a la curación. También tenemos los procesos inflamatorios. El gran problema de los procesos inflamatorios es que se salen de control. La inflamación, como ustedes saben, es una bendición. Es en realidad un mecanismo sumamente eficaz de protegernos. Es poner una barrera para que no nos estén atacando organismos infectantes después de una lesión. Sin embargo, en ciertos casos se crean círculos viciosos de inflamación en algunos tejidos y esto es algo sumamente penoso para el paciente, que decrementa mucho la calidad de vida. Enfermedades como la artritis, donde lo que tenemos que es las articulaciones, las que están sujetas al círculo vicioso de inflamación, o la psoriasis, pues son realmente terribles para el paciente. También tenemos la enfermedad inflamatoria intestinal, etcétera. Entonces, hay que estudiar bien el proceso inflamatorio para poder detectar cuáles serían los blancos moleculares que pudiéramos ver. Entonces, en el proceso inflamatorio hay gran cantidad de mediadores químicos, tanto proteicos como no proteicos, que están involucrados, porque se necesita una regulación muy fina. Imagínense lo que sería el no tener inflamación, nos moriríamos inmediatamente, y el no poderla regular y modular de la manera adecuada. Entonces, hay gran cantidad de mediadores que intervienen ahí. Uno de ellos es el TNF-alfa, el factor de necrosis tumoral alfa. Este fue descubierto, ¿sí? Inclusive se sabe que interviene en el cáncer, etcétera. No hay tiempo para contar la historia, que es una historia muy bonita, pero sí nos representa aquí un blanco molecular. Entonces, esto es tan grande que no podemos tener un antagonista que bloquee al receptor, pero lo que sí podemos hacer es dar un anticuerpo monoclonal o un receptor soluble que se una a esta proteína e impida que llegue a sus receptores en las células, y de esta manera interrumpimos el círculo vicioso de la inflamación. Y cuando funciona, funciona maravillosamente. Si alguna vez han visto un paciente con artritis, con psoriasis, que responde uno de estos tratamientos, es de veras milagroso, es así de alá, alá. O sea, realmente el paciente con psoriasis se limpia, empieza a tener una vida completamente normal, tienen mucho éxito. Pero ¿cómo los vamos a fabricar? Entonces, ¿cómo vamos a utilizar la biotecnología para este tipo de medicamentos? Bueno, supongamos que vamos a fabricar un anticuerpo anti-CD20, un rituximab. ¿Qué es lo que va a suceder? Aunque en estos casos esa proteína CD20 sea muy patológica, el sistema inmune del organismo nunca la va a atacar. ¿Por qué? Porque es una proteína humana. Las proteínas en sus secuencias de aminoácidos y de azúcares tienen lo que le llamamos coloquialmente etiquetas moleculares. Estas etiquetas dicen: yo soy de perro, yo soy de gato, yo soy de humano, yo soy de simio, yo soy de tigre, yo soy de diputado, yo soy de rata, etc. ¿Sí? Dependiendo del tipo de animal, vamos a tener nuestras etiquetas moleculares. Y tenemos otras para el tipo de individuo o bien tipos de poblaciones. Las más conocidas son las etiquetas moleculares de los glóbulos rojos, los tipos de sangre. Ya ven que tenemos el A, el B, luego el AB, que tiene los dos, y el O, que no tiene ninguno. Entonces, estas son las etiquetas moleculares. Si ustedes transfunden un paciente tipo A con sangre tipo B, van a tener un problema muy serio por ahí. Entonces, hay que conocer esto. En el caso de trasplantes, tenemos toda la batería de histocompatibilidad, todo esto. Entonces, estas son nuestras etiquetas moleculares. Entonces, el CD20 humano no puede ser destruido por los anticuerpos humanos en un cierto paciente. Lo que sí podemos hacer es purificarlo e inyectárselo a un ratón. Entonces, se lo inyectamos a un ratón y los linfocitos del ratón de inmediato leen las etiquetas moleculares y dicen: eso no es mío, eso es extranjero. Y entonces se empiezan a producir anticuerpos anti-CD20 humano. Nosotros podemos aislar un linfocito de ratón y cultivarlo, y de esa manera tener una fuente ya del anticuerpo. ¿Cuál es el problema? Que en el cultivo de linfocitos, después de una o dos generaciones se mueren, empiezan a entrar en apoptosis y ya se nos acabó nuestra fábrica. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es hibridizar. Esta es una técnica que describieron Köhler y Milstein, argentino también, aunque no jugaba fútbol, pero ganó el premio Nobel.
junto con Keller, porque fue importantísimo su descubrimiento. Lo publicaron en Nature en 1975 y en el 81 recibieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. ¿En qué consiste su técnica? En hibridizar. Nosotros tenemos aquí una célula tumoral inmortalizada. Recuerden que es un problema de los tumores. Se reproducen muy rápido, pero además no se mueren, ya no son sujetos de apoptosis. Entonces, vamos a hibridizar una célula tumoral, la publicación original de Keller y Milstein era mieloma humano, con un linfocito de ratón. Esto se ve mucho en el Discovery Channel, se toma con una pipeta el núcleo de uno y se mete en la otra célula previamente denucleada. Es muy fácil decirlo aquí en el auditorio de posgrado de la UNAM con el micrófono, pero hacerlo tiene su chiste, por eso se ganaron el premio Nobel. Y entonces se logra una célula artificial, un hibridoma, que guarda del linfocito de ratón la posibilidad de producir anticuerpos y del mieloma humano la posibilidad de reproducirse muy rápido y sobre todo la inmortalidad. Entonces esta ya es nuestra clona. Por eso se llama monoclonal, porque viene de una sola clona, una sola célula original que se reproduce de manera muy eficiente, pero además siempre igual, siempre igual, siempre igual. Eso quiere decir clonar. Por eso se dice, ¡ay, me clonaron la tarjeta de crédito! ¿Qué quiere decir que me clonaron la tarjeta de crédito? Que copiaron exactamente igual toda la información que venía en el cintillo y por eso la pueden usar y de repente dice uno, ¡ay, cuándo me gasté $50,000 en República Dominicana si yo nunca he ido ahí! Porque la clonaron, eso se llama la clona. Entonces ya tenemos nuestra fuente de anticuerpos, pero esos anticuerpos no los podemos utilizar en terapéutica. ¿Por qué? Porque son anticuerpos de ratón. Si nosotros inyectamos una proteína de ratón en un ser humano, inmediatamente el sistema inmune humano lee las etiquetas moleculares de ratón y esa proteína de inmediato va a ser inactivada. Entonces, no lo podemos usar. Lo que tenemos que hacer es humanizar, lo cual lo podemos hacer por ingeniería genética e ingeniería proteómica. Entonces, este es el tipo de anticuerpos que vamos a tener y por eso tienen estos nombres tan feos. Entonces, tenemos el anticuerpo que es completamente de ratón y el que podemos nosotros humanizar por completo. Es decir, ¿qué quiere? Para humanizar es cambiar todas las etiquetas moleculares de ratón a etiquetas moleculares de humano. No quiere decir que sea una molécula, un anticuerpo producido por un ser humano, no. Lo que quiere decir es que todas las etiquetas se tomaron de una biblioteca, una base de datos que corresponden a etiquetas humanas. Entonces, vamos a tener el quimérico. En el quimérico lo que se hace es, recuerden que los anticuerpos tienen una parte constante y una variable. La parte constante es de humano, la parte variable es de ratón. El completamente humano, ya todo son etiquetas moleculares humanas. Y hay uno que se llama humanizado, que es intermedio entre este y este. Y de ahí vienen los nombres. Todos los anticuerpos van a terminar en MAB, que quiere decir monoclonal antibody, anticuerpo monoclonal. Si antes de MAB viene O, es de ratón. Si antes de MAB viene XI, como el rituximab, es quimérico. Si antes de MAB viene SU, como el trastuzumab, entonces es humanizado. Y si viene U, pero no viene una Z atrás como el golimumab, entonces es completamente humano. De ahí vienen los nombres que tienen estos anticuerpos. Ahora, estos son agentes terapéuticos exitosísimos desde el punto de vista comercial. Y actualmente están caducando las patentes de varios de estos. Por ejemplo, el rituximab, ¿sí?, de Roche. Fíjense lo que vendía en el 2013. 8,583 millones de dólares. O sea, más o menos lo que gana un residente del ISSSTE, ¿sí? O sea, entonces, imagínense lo que esto sí es lana. Entonces, ¿qué pasa? Como están caducando las patentes, pues hay varias compañías que están interesadas en hacerlos, pero aquí no van a ser los genéricos. Lo que sale es un biosimilar, porque como se hacen con células vivas, no pueden ser idénticos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es que se toma el anticuerpo, se compra en la farmacia y se fabrica el gene que corresponde a esa proteína. Ese gene se introduce en una célula que puede ser ovario de hámster chino o cualquier otra y de ahí
sale la primera cadena, la de aminoácidos. ¿Se acuerdan que las proteínas tienen estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria? La cadena de aminoácidos tiene el primer plegamiento para dar la estructura secundaria, generalmente una alfa hélice, aunque también puede ser hoja plegada. Y después viene la estructura terciaria, donde vamos a tener ya la globulina y donde vienen los azúcares, los fosfatos y algunos otros radicales. Y finalmente el anticuerpo. Es importantísimo que la conformación del anticuerpo sea la adecuada, porque recuerden que la unión antígeno-anticuerpo es sumamente específica. Entonces, la línea celular que se está usando es todavía más importante que el gene. Hacer genes con la tecnología actual ya no es tanto problema, pero lograr una proteína sí. Entonces, si hacemos una analogía entre los anticuerpos y una cuerda con nudos, vamos a tener que la estructura primaria es la cuerda. Luego, con esta cuerda, vamos a poder lograr hacer toda esta cantidad de nudos. La conformación final es muy importante. Cualquier marino se los puede decir. Si yo necesito este nudo corredizo y acabo haciendo este nudo en estrella, no me va a servir. No me va a servir para mi barco. Lo mismo sucede con los anticuerpos. Hay que ser muy exigentes con esto. Y actualmente ya están apareciendo los no innovadores, algunos que sí son de adeveras, los biosimilares o biocomparables, pero desafortunadamente también tenemos aquí algunos que son intentos de copia. Entonces, ¿cómo podemos saber? Este es el caso del CTP-13, un infliximab, un anticuerpo anti-TNF-alfa que en pediatría se utiliza en niños, sobre todo en enfermedad de Crohn y en colitis ulcerativa. Entonces, salió este producto coreano, este biosimilar, y aquí lo que podemos ver es para tres lotes las cromatografías que nos enseñan que tienen exactamente los mismos aminoácidos. No voy a entrar en detalles, pero esto está en la literatura, se puede consultar. Los azúcares, aquí sí vamos a tener diferencias. No vamos a tener los mismos azúcares en el infliximab innovador que en el infliximab biosimilar. Por eso le llamamos biosimilar y no bioidéntico o genérico. Después vamos a ver cómo se une al TNF-alfa. Es muy importante que esta información la conozcamos. Entonces, aquí tenemos distintos lotes de el biosimilar y tenemos aquí el innovador. Y vean ustedes cómo los resultados se parecen mucho, si hay realmente similaridad. Por último, las farmacocinéticas, después de una dosis única o después de dosis repetidas, también se parecen mucho, todo va bien. Pero necesitamos el que se haga un ensayo clínico comparativo. Necesitamos comparar los datos de eficacia clínica de uno y de otro, y esto es algo muy reciente, es un artículo que publicamos apenas el año pasado. Entonces, aquí es importante saber que se tiene que hacer en una población de pacientes sensible, es decir, que responda bien al tratamiento. Pacientes bien caracterizados, con poca variabilidad, y dos grupos, el innovador contra el biosimilar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No vamos a hacer una TED student, sino que vamos a hacer una prueba de equivalencia o eventualmente una prueba de no inferioridad. Entonces, ¿por qué no hacemos una TED student? Por lo siguiente, cuando ustedes hacen una TED student, están comparando dos muestras, ¿sí? Y están comparando los promedios, aquí están los promedios en punteado, y las desviaciones estándar que aparecen así como curvitas de Gauss. A veces tenemos desviaciones estándar muy chiquitas y a veces muy grandes. Si las desviaciones estándar son chiquitas, lo que vamos a tener aquí es una diferencia estadísticamente significativa. Y si son grandotas, aquí no vamos a tener una diferencia estadísticamente significativa, a pesar de que la diferencia entre promedios sea la misma. Entonces, la TED Student nos sirve para demostrar que uno es mejor que otro, pero no sirve para demostrar que uno es equivalente al otro. Lo que hacemos es un ensayo de equivalencia, que se hace así. Se tiene que A y B son los valores del parámetro de eficacia del innovador y del biosimilar respectivamente. En la situación ideal, A debería ser igual a B, o también lo podemos expresar como que A sobre B igual a 1, pero esto es casi imposible. ¿Por qué? Porque no es la misma molécula. Entonces, tenemos que dar un rango de equivalencia. Equivalente no es igual a igual. Equivalente quiere decir que entra dentro de un rango que nosotros escogimos. Entonces, en el caso de los anti-TNF-alfa,
Se considera que el innovador da un efecto 30% superior a placebo y entonces el rango de equivalencia puede ser de 15%, es decir, más o menos 15% que el innovador. Y hacemos una transformación logarítmica. Aquí lo podemos ver gráficamente para que se entienda. Tenemos la relación de A sobre B, esto es 1. Aquí está el límite inferior de bioequivalencia, 0.85. El límite superior, 1.18, no es 1.15 porque hicimos la transformación logarítmica. Si todo el intervalo de confianza al 95% para A sobre B nos queda adentro, son equivalentes. Si se sale por arriba, por abajo, por los dos lados, con mucha variabilidad o con poca, si se sale, ya no es equivalente. Entonces, esto es muy fácil de juzgar, ¿sí? La no inferioridad, en lo que consiste, es de que no hay límite de superioridad. Entonces, simplemente tiene que estar por arriba del límite de inferioridad. El problema con la no inferioridad es que podemos tener aquí algunos que sean claramente superiores y pueden ser superiores tanto en eficacia, pero también en eventos adversos. Entonces, aquí es lo que tenemos que tener cuidado. Entonces, en México actualmente están entrando estos biocomparables. Este es el tipo de información que nos tienen que dar. Si nos la dan, bienvenidos. Si no tienen este tipo de información, lo mejor es no utilizarlos. ¿Sí? Y en el caso de los niños, tenemos muy poca información. Sabemos que un gran problema es la inmunogenicidad, es decir, que estos biológicos van a ser atacados por anticuerpos producidos por el paciente. Y lo que sabemos es que en niños, al menos para el adalimumab, se nos produce más anticuerpos que en adultos en toda una variedad de patologías. Entonces, esto es algo que tenemos que aprender. Esto no está definido. Si ustedes lo ven en la literatura, por eso, como les mencionaba la doctora Sandra, muchos de estos son usos off-label o fuera de la etiqueta. ¿Por qué? Porque nadie se ha aventado el de hacer realmente el estudio en niños y de decirnos, empieza con tal dosis. No, se invoca a su santo favorito. Aquí en México suele ser la Virgen de Guadalupe, y en función de esto le damos la dosis, porque no está descrito. Hay algunos artículos que describen lo que hicieron, pero estudios clínicos pivotales todavía no hay. Entonces, esto es un área de oportunidad para nosotros que tenemos bastantes pacientes pediátricos para empezar a hacer estudios clínicos con suficiente cuidado y poder entonces definir si realmente este tipo de diferencias en inmunogenicidad y otro tipo de diferencias entre la patología pediátrica y la de adultos, pues va a tener un impacto o no va a tener. Hasta la fecha realmente no tenemos datos. De estos biosimilares sí hay que tener mucho cuidado, porque salió una copia de rituximab que no era realmente biocomparable o biosimilar, produjo reacciones anafilácticas y finalmente fue retirado del mercado por la COFEPRIS. Entonces, tenemos que tener cuidado con este tipo de cosas que de repente salen. Actualmente tenemos una, netanercept, no se usa en niños, pero hay que tener cuidado. Bueno, sí se puede utilizar en algunos casos en ciertos pacientes pediátricos con artritis. Así que este es el final. Cuidado, porque a veces puede ser así medio similar, pero no llegar a ser realmente biosimilar. Muchas gracias por su atención.